Realmente hoy es un día espectacular, el domingo, realmente el primer domingo de septiembre de 2018, realmente esperemos que siga así en septiembre. Estamos en la Patagonia, en el Chocón, y en este lugar que se llama Cañadón Escondido. Ya ven que he venido varias veces con amigos, además hoy el viaje ha sido en solitario y a disfrutar de la naturaleza y de este hermoso día que nos toca. Y bueno, con la Leona disfrutando, que se banca esta Turing 250, realmente me ha llenado satisfacciones. Hay motos más grandes, hay más caras, pero esta es la que disfruto hoy en día, realmente vale la pena. Para la técnica vamos a llegar hasta el lago, hacer un poco off-road, probar un poco la cubierta nueva que compré. Es una cubierta que pude adquirir a pesar de esta crisis que nos toca vivir, ¿sí? Todo un tema el conseguir accesorios y repuestos en una situación de crisis del país, como siempre está, con altos y bajos. Bueno, nos tocó el tener que cambiarla, la otra ya había cumplido su etapa y está en este caso una Keystone, es china, el único que había por la medida también y lo único que vendían, porque también hay temas de especulación y nadie te vende y demás. Bueno, ya sabrán ustedes lo que es vivir en un país como Argentina con sus crisis constantes. En este caso esta cubierta tiene una medida particular porque estamos en 2015, entonces luego se discontinuó esa medida y se cambió, creo, la de atrás. No, la de adelante creo que continúa, según me decía un amigo del foro. Esta es 90, 18, mire, 90, 90. Bueno, esta medida que figura acá es la de esta cubierta. Bueno, es una versión trail, habían algunas que eran más pisteras y bueno, me gusta más meterme en estos caminos, como ya verán, así que creo que era la más indicada. Vamos a hacer la prueba de campo hoy y disfrutar un poco de lo que es esta travesía. Y les recomiendo siempre a los que van para la cordillera, pasan por Neuquén, ruta 237, cuando pasan el Chocón, el acceso a la villa, continúan 4 kilómetros y se van a encontrar a mano izquierda una señalética no muy grande, pero está en una curva, así que bajar la velocidad obviamente, y ahí van a encontrar lo que es el acceso al Cañadón Escondido. No hay muchas opciones de señalítica en el interior del camino, pero lo van a encontrar, ¿sí? No es difícil. A 2 kilómetros, menos de 2 kilómetros, se encuentra este mirador muy bonito, ¿sí? Y pueden, los que tienen motos, llegar hasta el lago por algunos senderos que están a la par de las torres de alta tensión. Me voy para la luz, así que van a ver que vale la pena y pueden incluso bajar, no es difícil el bajar al cañador, obviamente con cuidado, y luego pueden llegar por ese camino hasta lo que es el lago ese que regamos Mejía, y bueno, disfrutar de una buena jornada. Así que nuestra primera parada es en este lugar. Continuamos ahora por el viaje, nos tomamos unos mates y seguimos. cerca a almorzar un sanguchito por acá a las orillas del lago, cerca de la represa del Chocón. Un lugar espectacular realmente. Tuvo un pequeño grado de dificultad para llegar, pero se puede. Despacito se puede. Bien, para los amigos que por ahí preguntan cómo el rendimiento de la moto y demás, promedio de combustible 4 litros por 100 kilómetros. Luego la capacidad del tanque, eso está siempre en discusión. En este caso yo he probado y hasta 14 llega, 14 litros. Así que esa es la autonomía. El manual si bien dice 16, pero no es así. Y también el velocímetro siempre miente 10 kilómetros más. El tanque, la reserva te salta cuando te quedan como 8 litros. Así que si te salta la reserva, quédate tranquilo que tenés todavía un rato para andar. Y luego algunas modificaciones que le he realizado. En este caso, como verán, tiene el cupulín alto. Luego le coloqué unas exploradoras de LED. Le cambié el sistema de iluminación todo por LED. Una screen de 7000 o 8000 lumens. Luego en la parte de acá abajo le puse una tira LED que sincroniza con las balizas, luz de freno y demás. Bueno, el top case ese que ven ahí se lo cambié porque el que viene de serie es muy chiquito, no trae ni un casco. En este meto todo, así que igual siempre hay poco lugar en los viajes, y sobre todo cuando uno recién empieza quiere llevar muchas cosas. Ahora ya compré unos bolsos de estanco también, así que para el próximo viaje largo ya voy a mejor distribuido de lo que fui anteriormente. Bueno, tiene las cajitas estas que, bueno, tiene una capacidad limitada, pero son importantes, las compras ya de series. Lo otro viene con las defensas, ¿sí? Las defensas laterales, más lo de la caja, tenés una caída y se la banca bastante bien. Modificaciones, esta moto es modelo 2015, también le incorporamos lo que es el USB y el encendedor, y en este caso tengo un aparatito que te amplía el rango de los USB, entonces tengo 3, y a su vez esto te indica el amperaje de la batería, así que está bueno para ir chequeando si la batería funciona bien. En promedio 14 volt creo que es, y marca muy bien, consumo muy bajo, y tiene una batería Bronco, no había Yaguasa que me habían recomendado, así que le colocamos esa la Bronco, que funcionó bastante bien. Así que como verán, la Leona la estamos preparando para un futuro largo viaje. Ya hemos visto que hay una especie de bosquecito, no sé si será tamarisco, qué es lo que hay ahí, que da un entorno muy bonito. Bueno, tenemos el agua del Nimay y está muy linda, tiene un color turquesa, hay 20 grados, 18 dice acá Don Google, y el agua está fresca, pero da tentadora esa agua turquesa, la verdad que se me ocurrió algo. ¿Lo hago? No lo hago, no lo hago. Y bueno, si los rusos pueden, bajo cero en invierno, tirarse al agua, porque acá en Patagonia, un patagónico, un neuquino, inaugure la temporada estival en el Chocón. Vamos a ver si nos animamos. Segundo chapuzo. La verdad, espectacular. la hace mierda, pero después, y bueno, la zapan, hay que bajarla. Esperemos que para el verano del otro año, del 2020, ya tengamos menos. Pero la mierda, está lindo, che. ¿Quién se puede bañar? Primero, 2 de septiembre, en las aguas del Chocón, quiero verlo, quiero ver un desafío. No, la verdad, espectacular, la mejor. Luego de un refrescante y energizante chapuzón, abriendo la temporada estival, así que, pero espectacular. Una tarde donde no hay viento, esta parte del lago es... Tiene una vista fantástica, ya la han visto. Sí, la verdad que te desenchufa. La verdad que venir acá te pone energía de la represa. No, pero hay una energía en el ambiente, el agua, las piedras, no sé. Que todavía no está tan depredado este lugar. Que te hacen bajar un cambio, te dan ganas de vivir. Y salir de todo ese vértigo que todos estamos viviendo en este país. Le damos el medio ambiente. Y acuérdense de llevarse la basura, ¿sí? La basura viene con nosotros, así que la tenemos que llevar. Por suerte esta zona todavía está limpia. Se ve que la cuidan todos los que vienen acá también. Así que bueno, amigos, a disfrutar, y sobre todo acá en Neuquén.